el retiro de su 10%, la retención judicial del 10% de sus AFP. Lo primero, tienen que ir a la página del Poder Judicial. Les va a aparecer tal cual ustedes ven en estos momentos, una guía, ver cómo, no, lo cual simplemente marcan en cualquier otra parte y van a poder ingresar a Oficina Judicial Virtual. Ya colocan acceder. Dentro de la Oficina Judicial Virtual, ustedes van a poder ingresar a Trámite Fácil. Y ya estando en Trámite Fácil, les va a aparecer en el menú Retención Judicial del segundo retiro 10% de la AFP. Ahí donde tienen que pinchar, donde dice Leer Más, y colocan Ingresar. Les va a ofrecer distintas maneras de ingresar. Ustedes tienen que ingresar donde dice Ingreso Trámite Fácil. No ingresen donde dice Ingreso de Demandas y Escritos. Solamente Ingreso Trámite Fácil. Es súper importante que vayan ahí. Tienen distintas alternativas. Si ustedes tienen la clave única, ingresan con su clave única. Si no, como el caso que vamos a mostrar acá, vamos a hacerlo a través de la cédula de identidad. Vamos a anotarla. Y anotamos el número de serie. Aquí vamos a poner en pausa la grabación porque lamentablemente nos indica cuál es el derecho, qué es lo que podemos hacer. Y vemos cuál es la que corresponde. En este caso, siempre tenemos que revisar el último proceso. Dentro del trámite, aparece el nombre del solicitante, cuál es qué es lo que se necesita, y aquí aparece relate los hechos por los que se solicita el trámite. Y ustedes indican que, por ejemplo, solicito la retención del 10% por la deuda que mantiene el alimentante. ¿Los abuelos paternos o maternos están pagando pensión de alimentos? Sí, no o no sabe. En este caso, no. Después van a siguiente. Como este trámite no requiere ingresar documentos, nuevamente colocan siguiente. Y en último lugar, colocan enviar a Poder Judicial. Ahí colocan un correo para que ustedes tengan la constancia de que efectivamente ustedes ya hicieron el trámite. Vamos a colocar el correo que vamos a colocar acá. Ustedes obviamente van a colocar su propio correo. Realizar el envío y aceptar. Con lo cual, el trámite ya está realizado. Eso es.